Allí donde hay un motor preparado para rugir, hay un hombre dispuesto a exprimirlo, pero también siempre está presente una mujer. La historia de la Fórmula 1 está llena de bellezas en los boxes, incluso desde los tiempos heroicos. Mujeres, amantes, novias, chicas de portada, simples acompañantes, pero también mujeres manager, verdaderas y auténticas cronometradoras y las mejores jueces de sus hombres. La lista es mucho más larga de lo que uno se puede imaginar. El periodista Eugenio Sigliotto recuerda que la reina absoluta de los primeros grandes premios del Mundial de Fórmula 1 de los años 50 fue Andreina, conocida como Beba, la compañera primero y después mujer de Juan Manuel Fangio. El più grande è stato indubbiamente Fangio, per una semplice ragione, che mentre Fangio vinceva 5 mondiali e ha avuto un solo incidente, tra l'altro causato non da un errore di guida ma dalla stanchezza per aver guidato da Parigi a Monza la sera prima della gara, contemporaneamente in quell'epoca lì ne sono morti 32 per cercare di stargli davanti. E questa riflessione sul rischio che Fangio era in grado di prendere e di controllare mi ha fatto cambiare l'idea che oggi nella mia personale classifica non c'è più Jim Clark e Senna, ma c'è Fangio, Jim Clark e Senna. Beba Fangio, por lo tanto, es la primera mujer manager que está al lado de un as del volante. Otra mujer inolvidable, pero hecha de otra pasta, fue Mienta Ascari. Capaz de proporcionarle al mítico Alberto la tranquilidad interior y la serenidad psíquica, gracias a la cual pudo mantenerse lejos de los aún tímidos focos mediáticos de la época. Patrizia Ascari. ¿Y tú cómo te llamas? Tonino Ascari. ¿Y qué harás cuando serás grande? Y salumiere. Vediamo cosa ne pensa la mamma, però. Cosa ne dice lei, signora, della professione di sua figlia? Non c'è male, no? Non crede? No. Mi toglierebbe un po' di pensieri, un po' di preoccupazioni, non avrei l'ansia della vigilia, delle corse. Starei tranquilla, insomma. La figura della mujer en el box cambia y en los años 60 lo hace de un modo radical. Con la llegada de los pilotos y constructores ingleses, poco dinero y muchas ideas, llega también la mujer entendida no solo como una compañía vistosa para exhibir, sino también como una especie de secretaria que hacía de todo. Al frente de esta generación está probablemente Betty Hill, compañera de Graham. Alegre, inteligente y simpática, Betty está siempre al lado de su hombre para ayudarle, apoyarle y darle ánimo, como sucedió después del accidente en el Gran Premio en los Estados Unidos en 1969. Cuando arrivai negli Stati Uniti e Graham era in ospedale, le prime parole che mi disse Colin Chapman furono che avrei dovuto convincerlo a ritirarsi dalle corse. Io alzai le spalle perché non avevo mai potuto far fare a Graham nulla che lui non volesse fare. E siccome lui era determinato a ritornare in pista al più presto, affrontava tutti i tormenti con molto più impegno che non se semplicemente avesse dovuto tornare dietro una scrivania. Mucho más reservada se mostró, en cambio, Sally Clark, siempre en la sombra del box, oscurecida por la fuerte personalidad de su marido y sobre todo de su patrón, el volcánico Colin Chapman. Exmodelo, la finlandesa Nina había traspasado literalmente el corazón del joven Jochen Rindt. Una historia única es la de Margherita, la novia de los tiempos de colegio de Lorenzo Bandini, el campeón desafortunado muerto en Monte Carlo. C'era la moglie di Surtees, la moglie di Gramil, mi ricordo ancora quando c'era Sarita, la moglie di Ricardo Rodriguez, però eravamo quelle vestite giusto per dover stare ai box, a prendere i tempi. Non eravamo quelle... Era come mi diceva Enzo Ferrari, che io sembravo proprio la spuslassa di campagna. La prima dama de los años 70 fu sicuramente Helen Stewart. Ella y Jackie se habían conocido en la época del instituto y no se separaron nunca. Y en aquella decisión del escocés de dejar los coches en la víspera de la carrera número 100, tuvo mucho que ver directamente Helen. La sua prima donna cuando uno fa el pilota es la máquina. Poi dopo
logicamente c'è l'altro tipo, l'altra faccia della medaglia, che deve essere una donna consapevole di avere un marito che deve essere il più sereno possibile. En los años 70, dos son las primeras damas de los boxes, Marlene Lauda y María Elena Fittipaldi. La primera, procedente de la alta burguesía vienesa, odia el mundo de la Fórmula 1. La segunda es casi una fanática, desencadenando un poco la ira del mítico clan Fittipaldi. Le corse ti piacciono? Le corse? Sì. Non l'ho visto, perdoni, non l'ho visto. Hai mai chiesto a Niki di lasciare, di smettere di correre? Di finire di correre? No, nunca. No? No. Ma non hai paura? È paura, però è il mio problema. Lauda scontroso, difficile, la moglie invece gentile e simpatica, per cui cercava, sopperiva alle mancanze del marito sul piano delle relazioni pubbliche, perché era un po' più aperta, un po' più allegra. En los años 80, una bella protagonista en los boxes, con su calma y su resignada espera ante las peripecias de su marido, fue Joana Villeneuve, a menudo acompañada en las carreras por su hijo Jacques. En los mismos años, imperaba el talento del brasileño Nelson Piquet, pero no solo en la pista, ya que contaba con novias, mujeres e hijos por todas partes. Ciao, ti lascio concentrare, perché ho visto che prima avevi tutti gli occhietti chiusi, eh? Dormivi o ti concentravi e basta? Pensavo delle ragazze belle. Aia, basta così, grazie. Nel campo motoristico, donne, motori, gioie e dolori, tutto vero. Noi nelle corse poi, in particolar modo, siamo stati molto fortunati perché l'ambiente era molto bello, era molto valido soprattutto a livello femminile e poi lascio a voi l'intesa o l'intento di pensare a quello che poteva succedere. De Ayrton Senna se conoce un presunto romance con l'attrice e modello Carol Alt e la posterior relazione con Adrian Galisteu. Sono molto felice. Sì. Sei un po' distratto, Ayrton. Ah, beh, immagino. Beh, mi pare giusto tu sia distratto, eh. È una bella distrazione, in effetti. Sin estridencias fueron las apariciones en los boxes de las compañeras de dos ingleses, Rosanne Mansell y Georgie Hill. Ambas formaron unas parejas afianzadas con sus respectivos compañeros Nigel y Damon, sin alterar nunca la atmósfera del circuito ni perder la compostura. Certo, si vogliamo farci del colore attorno, possiamo dire che una volta c'erano delle bellissime donne, mentre oggi i piloti hanno delle morose mogli, fidanzate, amanti normali. I piloti avevano un po' più tempo per scegliere. I piloti avevano anche un po' più tempo per divertirsi. Y después entramos ya en los tiempos actuales con Corinna y Cora, las almas gemelas de los hermanos Schumacher. Corinna, primeramente conocida como la novia de Heinz Harald Frentzen. Corinna Best, de Schumacher, desde el 1 de agosto de 1995, es invisible, discreta, humilde, transparente y siempre se ha atrincherado detrás de esa privacidad que su marido Michael ha defendido con uñas y dientes. Poquísimas entrevistas y pocas fotografías con los hijos Gina María y Mick. Michael seguramente ha decidido con ella el momento exacto para retirarse de las carreras. Todo de un modo simple, casi natural. La Fórmula 1 ha perdido el mito y ella ha recuperado al marido. Sono sempre nervosa quando ci sono le gare, non solo per quello che potrebbe succedere, soprattutto quando c'è lotta. Ma quando si lotta so che Michael si diverte e se si diverte lui, mi diverto anch'io. Pero más que Corinna, Michael Schumacher ha estado codo con codo en los años dorados de Ferrari con otra alemana, conocida también como la sombra rubia de Ferrari, Sabine Kemp, su jefa de prensa. De Bad Neustadt, Sabine era en 1999 una periodista deportiva del Süddeutsche Zeitung, el periódico más importante de Baviera. Después le llegó la llamada de Willy Weber, el manager de Schumi, y ese papel importante, preciado y difícil, como era controlar todo cuanto decía el Kaiser de Kerpen al mundo entero. Du hast recht, ganz am Anfang, wenn man als Frau neu in die Formel 1 kommt und vor allem als ich damals kam, ich habe 94 mein erstes Rennen gemacht, da war es ja noch nicht so üblich, dass Frauen hier waren. Am Anfang war es schon schwer, weil du am Anfang automatisch dir erstmal die Kompetenz abgesprochen wird. Am Anfang musst du als Frau sicherlich mehr kämpfen, vor allem um Akzeptanz. Aber meine Erfahrung ist, wenn die Leute sehen, dass du saubere Arbeit machst und dass du genauso die gleiche Arbeit machst wie die Männer, dann akzeptieren sie es irgendwann auch. Du darfst nur dich nicht auf eine bestimmte Schiene schieben lassen. Du darfst nicht irgendwie die Frau rauskehren. Du musst einfach deine Arbeit genauso machen wie alle anderen auch. Und dann setzt sich das durch und dann hast du vielleicht sogar einen Vorteil. Dadurch, dass du Frau bist, weil du schon anders an die Leute rankommst. Probablemente más famosa que Sabine Kemp,
nos encontramos a Ann Bradshaw, con 27 años de militancia en la Fórmula 1 como jefe de prensa y relaciones públicas. Un largo periodo que transcurrió casi en su totalidad en Williams, trabajando al lado de pilotos como Nigel Mansell, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Alan Prost, Damon Hill y Ricardo Patrese. I think then we were less organized than we are today. I think today we do make sure that we have slots for the journalists. In those days, a journalist would come at the beginning of the weekend and say we need to get somebody, and it was a matter of trapping a driver between getting out of the car, debrief. So I think it was a lot more hectic in many ways because we hadn't got proper timetables, but it was good fun, and I think we had quite a few less journalists, but as I say, those who were here really wanted to make sure that they got the stuff, and sometimes we used to get fight between cameramen when they all wanted to, they'd come out the back of the garage when the guy got out of the car, and they'd be fighting because they're frightened they wouldn't get their interview, where today everybody knows they're going to get their interview. Pero también hay un espacio reservado para las italianas en el amplio campo de las jefas de prensa y las relaciones públicas. Cuando BMW retornó a la Fórmula 1, está representada por la eficiente y bella Silvia Frangipane. Come donna si sta benissimo in Formula 1, anzi sono ben felice di essere donna perché la stragrande maggioranza dei giornalisti o comunque dei miei interlocutori sono uomini e quindi mi va benissimo lavorare con loro, sono sempre gentilissimi. Hay que mencionar después a Erja Hakkinen, quizás el último icono en los boxes, bellísima, fría y preparada para liberarse tras las hazañas de su marido. Erja se hizo tan famosa que se convirtió en protagonista por sí misma y quizás más que su marido en un spot de Mercedes. Mucha menos presencia tienen las compañeras de destacados pilotos actuales, la ex-mix escandinava mujer de Kimi Raikkonen o la cantante española Raquel del Rosario, compañera de Alonso, que no brillan precisamente por su popularidad y presencia. Un pequeño retrato de las mujeres en los boxes lo ofreció el mismo Enzo Ferrari en persona. Son un buen problema, decía el número uno de Maranello, porque con su presencia, casi siempre tremendamente vistosa, molestan el trabajo de los mecánicos, dirigentes, técnicos y, naturalmente, de los pilotos en momentos de particular tensión. Pero no hay nada que hacer. Las mujeres en el box son, desde hace tiempo, una especie de institución. Más allá de lo que decía Enzo Ferrari, en los últimos tiempos hay menos mujeres protagonistas en los boxes, pero también ha sido redimensionada la figura del piloto, lejos de su trabajo en pista. ¿Será que los pilotos son cada vez más profesionales, con la cabeza puesta al 100% en la Fórmula 1, entre tantos entrenamientos, grandes premios, promociones, ruedas de prensa, sesiones fotográficas y spots televisivos? Cierto es que imaginarse a un Nelson Piquet en esta Fórmula 1 actual parece una utopía. These guys have two managers. So they're same busy as we were because we had no managers and we had to talk to lots of people, but it's the technology is fantastic now to get all the information from the car and what it's doing. I would have loved to do that because you're always guessing. And I enjoyed my era, it was very good. And I'm sure the young guys are enjoying this just like I did when I was doing. Es verdad, por lo tanto, que el gran circo cambió completamente. Hace años los periodistas estaban más cerca que ahora de los pilotos y eran testigos de sus hazañas fuera de los circuitos, sin tener necesidad de escribirlas en sus periódicos. Io mi ricordo delle cene fatte a Imola con Piquet, Prost, Senna. A casa di amici, andavamo a cena, la mamma di un nostro amico preparava le tagliatelle con le amiche, le vicine di casa e facevamo il sabato sera una cena con 10, 12, 15 piloti, cose che adesso non succedono più. Noi Schumacher per anni l'abbiamo visto attraverso i comunicati stampa. Todos se conocían. Los pilotos daban billetes de avión a periodistas y fotógrafos en los aeropuertos y compartían a menudo sus habitaciones de hotel con ellos. Ahora, en nombre de la profesionalidad, los periodistas se sienten obligados a revelarlo todo y, en consecuencia, los pilotos se ocultan de los periodistas cerrándose en sus motorhomes, en sus jets privados o en los exclusivos apartamentos de Monte Carlo. Pero también el tiempo de ocio de los pilotos, por decirlo de alguna manera, es muy reducido. Los patrocinadores les siguen y les obligan a fatigosas visitas a las fábricas, a lanzar sus productos, a hacerse fotos y a muchas más cosas. Ellos deben representar la imagen de la marca en todo y por todo, y hoy por hoy no hay más espacio para uno mismo.
También la preparación mental y física, ligada a la necesidad desesperada de prestaciones requerida por los patrocinadores, demanda siempre más tiempo y, por lo tanto, la cena con el periodista amigo o una noche en compañía fuera de programa son sueños lejanos. I broke my rear suspension. Y entonces, desde el álbum de los recuerdos, emerge un Mike Hawthorne que no se perdía una fiesta, o un Pedro Rodríguez que viajaba siempre acompañado de mujer y compañera, o un Graham Hill, animador de todas las fiestas. Al menos un detalle curioso ha quedado de los tiempos pasados: la superstición. La Fórmula 1 está repleta, aunque a muchos les cuesta admitirlo. Enzo Ferrari, por ejemplo, detestaba el número 17. El gato negro aterrorizaba a Alberto Ascari. Phil Hill no se subía al coche si no estaba completamente empapado en agua. Después estaban los amuletos, el clásico fetiche que propicia un sinfín de rituales. Nuvolari corría con la medalla de oro con forma de tortuga que le había regalado Gabriel D'Annunzio. Villoresi con el reloj de su hermano Emilio, muerto en un accidente en Monza. Fangio con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Musso con el mismo par de guantes y gafas que solo su novia Fiamma Freschi le podía dar. Y Williams con el anillo de una bastarda. Sigamos adelante con la lista. Emerson Fittipaldi gana el primer mundial con una foto de su hija Juliana como talismán. Mario Andretti con una medalla de una virgen que le regaló su madre. El computer Lauda también tenía algún objeto portador de buena suerte, pero nunca lo mostró. Si nos vamos a tiempos más recientes, Ayrton Senna no desdeña correr con los guantes al revés, algo que hacía siempre Stefano Modena. Jean Alesi usaba ajo contra las maldiciones. Michael Schumacher, en sus tiempos de Benetton, llevaba consigo una corneta en el cuello. En el 2000 ganó los primeros grandes premios con su mujer en el box, que llevaba un cepillo para muñecos de su hija Gina María. Con la primera ausencia de su esposa, la racha ganadora se interrumpe. Vuelve Corina y Schumi lleva el cepillo de la muñeca a bordo. Obviamente, retorna a la victoria. Debo decir que cuando la moglie del tedesco era presente, spesso lui vinceva, non so per quale strana combinazione, forse anche un sortilegio. Lui ha spesso vinto le gare quando non vinceva più, magari per due corse, arrivava la moglie e lui vinceva. La ultima carrera de su vida, Schumi la disputa llevando consigo una pequeña cruz de oro y plata que le había regalado su hijo Mick. Y en aquel mismo fin de semana, Felipe también lleva siempre una cadenita de plata que le ha regalado su novia Anna Raffaella Bassi, con las imágenes de dos santos. La superstición está también presente a alto nivel en Ferrari. Luca Cordero di Montesemolo lleva consigo una concha de coral roja, regalo de un pescador de Capri. Jean Todt, por su parte, no se separa nunca de un preciado trozo de madera y toma tiempos desde hace años con el mismo cronómetro. Fernando Alonso entra y sale del coche siempre por el mismo lado. Y si en carrera va mal, en el gran premio siguiente evita al último mecánico que se encontró en parrilla. Jacques Villeneuve, en sus tiempos de Barb, corría con dos adhesivos en el habitáculo. En uno estaba escrito LAC. Después estaban los números, que representan un mundo aparte. El 4 es odiado por los japoneses, también porque la palabra 4 y la palabra muerte tienen una pronunciación prácticamente igual en aquella lengua. También Nakajima y Katayama han hecho malabarismos para no llevar ese número sobre el coche. Para los italianos, los números a evitar son siempre los mismos, el 13 y el 17. Se acercaba el tiempo de los patrocinadores que canibalizan a los pilotos y que comienzan a ser protagonistas en la Fórmula 1. Parece que los patrocinios estuviesen desde siempre en este deporte, pero su presencia data más o menos de 4 décadas. La primera ocasión en que se ve un patrocinador sobre un coche de Fórmula 1 es en los inicios de los años 50, cuando Ferrari hace correr a Alberto Ascari en Sudamérica con una leyenda blanca en los flancos que decía Fernet Branca. Según se dijo, se trataba de un acuerdo del importador de Fernet en Buenos Aires y el director deportivo de Ferrari, que se encontraba en el lugar.
Enzo Ferrari confesó estar al corriente del asunto, pero solo después que se hubiera producido. Es cierto que en Monza, en 1965, se ve por primera vez el patrocinio de una industria sobre un coche de Fórmula 1. Sobre el Lotus Climax confiado al debutante Jackie Russo, es aplicada la publicidad de un embutido de Busto Garolfo, firma que se había hecho cargo de gran parte de los gastos para hacer debutar al joven piloto. Que los patrocinadores no fuesen aún tan importantes tiene su confirmación al año siguiente, siempre en Monza. Ludovico Scarfiotti, en un Ferrari, gana el Gran Premio. Sobre su mono aparece bien grande la marca Dunlop, mientras que su monoplaza calzaba neumáticos Firestone, algo verdaderamente inaudito en la actualidad. De cómo eran las relaciones entre pilotos y patrocinadores de aquellos tiempos, lo explica la viuda de Lorenzo Bandini, Margherita. Lorenzo correva con, prima con quelle tutte azzurre con scritto Dunlop e poi con quelle bianche con scritto Firestone, però se le pagavano. E però ci fu uno sponsor, una nota a casa di schiume da barba. Abbiamo dovuto andare, Lorenzo si è portato la giacca del pigiama perché doveva far vedere che era in pigiama. E si metteva sta schiuma sul viso e poi doveva fingere di farsi la barba e dire, ma come, una cosa, non mi ricordo che frase doveva dire, gliel'avranno fatta ripetere 50 volte, perché aveva la S e la C del romagnolo. Dopodiché è andato bene, ha ripreso la sua giacchettina del pigiama e a noi hanno regalato, gli hanno dato una scatola così con dentro 24 saponi da barba. 24. E come eravamo contenti, me lo dici? E come eravamo contenti? Pero en 1968 la presencia de las marcas, en particular aquellas de tabaco, se convierte en protagonista en la Fórmula 1. Desde las carreras europeas de aquella temporada, los Lotus 49 de Colin Chapman se presentan con la nueva librea rojo-oro-blanco y una leyenda sobre los flancos, Gold Leaf Team Lotus. Gold Leaf era la marca de cigarrillos que Imperial Tobacco quería publicitar a través de las competiciones de Fórmula 1. El cambio de colores de Lotus fue una ruptura desconcertante con el pasado. Hasta aquel día, de hecho, los coches habían mantenido rigurosamente los colores nacionales. Rojos para los italianos, verde para los ingleses, plateado para los alemanes, azules para los franceses. El comentario de Enzo Ferrari fue, como mínimo, curioso. Nunca he visto un coche fumando cigarros. En todo caso, fumar aceite, eso sí. 16 años más tarde, sobre los coches de la marca del Cavallino aparece la palabra Marlboro, que dura hasta hoy a pesar de las restricciones de publicidad de cigarrillos recientemente introducidas. Pero en el bienio 70-71, la presencia de los patrocinadores llega a ser desmesurada. A excepción de Ferrari, que deberá esperar a 1974 para hacer entrar a su nuevo y prepotente colaborador publicitario, todos los demás abandonan los colores nacionales para unirse a los de los patrocinadores. McLaren lleva impresos los colores de Yardley, conocida casa de perfumes y productos de belleza. March publicita lubricantes STP y Tyrrell a la compañía petrolera ELF. Incluso una vez, Colin Chapman sorprendió al mundo de la Fórmula 1 en 1972 con la llegada del modelo 72, patrocinado por JPS, o sea, John Player Special. Y poco tiempo después, la marca JPS invadirá el mundo con una fantástica lista de objetos derivados del fúnebre aspecto de los monoplazas de Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson y Mario Andretti. El mismo año, el blanco y rojo de Marlboro tiñe los flancos de los BRM, mientras los colores de Martini hacen su ingreso en el mundo de la Fórmula 1 con el debutante Tecno. Otra verdadera revolución llega a finales de los años 70 con el patrocinio del campeón del mundo Niki Lauda por parte de la empresa Parmalat, propiedad de Calisto Tanzi. El austríaco hacía poco que había abandonado con polémica Ferrari y se había ido a Brabham, la escudería adquirida a precio de saldo por el antiguo manager de Jochen Rindt y futuro rey indiscutible de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Con Niki Lauda como piloto, Parmalat comienza el patrocinio de la era moderna y no es casual que justamente en aquellos días se haya comenzado a utilizar la palabra sponsor o sponsorización. Testigo directo de aquella época que va desde el final de la década de los 70 hasta final de la década siguiente es Marco Piccinini,
por aquellos tiempos técnico de Ferrari. Anche i fenomeni commerciali, quelli che Ferrari, in maniera un po' ironica, chiamava il marketing per prendersi un po' gioco, però anche lì iniziò proprio in quegli anni, anzi devo dire che forse il precursore fu Ron Dennis, che a cui ho sempre dato atto di aver strutturato per primo forse una squadra che teneva conto proprio delle realtà commerciali, promozionali, pubblicitarie in maniera proattiva, non soltanto cercare i soldi per andare avanti, ma anche generare un vero valore aggiunto per i partner commerciali. Io credo che abbia aperto una strada in quel senso e l'ho sempre ammirato anche per questo motivo. Otra revolución copernicana en Fórmula 1 llega a partir de la mitad de los años 80 con la conversión de Benetton de simple patrocinador en constructor. Luciano Benetton y su hijo Alessandro se suman a la idea de la Fórmula 1 con un toque creativo y emprendedor, reinventando su propia capacidad de comunicar, de actuar, de interpretar la vida. Las primeras iniciativas van de la mano con otra idea revolucionaria. Aquella de cambiar los patrocinadores cada dos carreras, utilizando las variadas marcas que se encuentran bajo el paraguas de Sport System, la sociedad de Benetton que produce y distribuye ropa deportiva de alta calidad. La librea Benetton se distingue por un tema cada año. En 1985, el motivo es el de las banderas que tapizan la parte superior del monoplaza. El mensaje es inmediato. No se trata ni de una escudería italiana, ni de una escudería inglesa, sino de una escudería cosmopolita. Un tema análogo es retomado al año siguiente, aunque en clave más conceptual. Las banderas son sustituidas por trazos de variados colores que atraviesan el cockpit y los flancos. El insólito dibujo multicolor recuerda al recorrido de los flujos de aire en la carrocería en el túnel de viento. Aún más original son los Benetton del periodo 1987-88. El cuerpo entero del coche es subdividido en campos de diferentes colores y cada uno de ellos acoge a un patrocinador. Un modo inteligente de hacer convivir diferentes marcas sin crear una excesiva exposición. Los patrocinios, como habíamos visto con el ejemplo de JPS, están íntimamente ligados al fenómeno del merchandising. O sea, la venta de todos aquellos artículos repletos de logotipos, colores y frases del equipo y de los pilotos. Para hacerse una idea del fenómeno, basta pensar en las tomas de televisión de los espectadores presentes en cada gran premio. Banderas, gorros, camisetas, cazadoras y muchos otros objetos dan colorido a las tribunas de los circuitos. En una época, el piloto estaba apoyado por los aficionados con la bandera hecha en casa o con la bandera de su país. Después, a partir de los años 70, algo cambió en los circuitos cuando hacen su aparición los primeros comerciantes especializados y sobre los puestos de venta podemos contemplar elementales y simples objetos. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y el merchandising ha progresado mucho. Los nuevos patrocinadores han sido un soporte válido, especialmente los productores de tabaco, que comenzaron a invadir el mercado con camisetas, pósters y adhesivos. Para regular todo eso, hizo su aparición la All Sport Management, sociedad que desarrolla múltiples funciones. Desde servicios en pista para la gestión de la publicidad de los circuitos, a los hospitalities que gestionan los puestos de venta de merchandising sobre los circuitos. Nada queda al azar. Cuando se dieron cuenta de la potencialidad, las escuderías buscaron aumentar los beneficios, reservándose los derechos comerciales de los pilotos y comenzando a gestionar de manera autónoma su propio merchandising. Apretados en la pinza entre escuderías y patrocinadores están ellos, los pilotos, y con ellos del brazo sus respectivos managers. En Fórmula 1, esta figura debuta en torno a los años 50, cuando Juan Manuel Fangio encarga a Marcello Giambertone negociar sus contratos. Un movimiento que le hace ganar 100.000 dólares de la época, en el contrato que firma con Mercedes. Sucesivamente, también Stirling Moss, en los últimos años de su carrera, se hace acompañar de su manager, Ken Gregory, y la directa consecuencia es el patrocinio con el potente BP, British Petroleum. En 1965, Jackie Stewart hace entrada en Fórmula 1 a un personaje fundamental, Mark McCormack.
El abogado americano de Cleveland, con su IMG International Management Group, crea oficialmente el marketing en el automovilismo. Primero con la IMG Promotion y después con la CSS Promotion, crece la estrella de Julian Jacoby, que gestionará la imagen de los iconos de los años 80, como Alan Prost y Ayrton Senna. Hoy, el manager de un piloto es sobre todo un planificador y un organizador. Actualmente es impensable que un piloto pueda hacer todo solo, un poco como Niki Lauda cuando tenía en marcha su oficina desde la que gestionaba el aspecto comercial. La tendencia actual es la de que el piloto piense solamente en dar el máximo de sí mismo en la pista. Su manager debe evitar que su cliente dé pasos en falso o cometa errores, en particular si se trata de un joven emergente. En estos casos, su trabajo es fundamental porque su credibilidad frente a los posibles patrocinadores es también la de su cliente. I'm amazed. I actually got in front of him when we were braking a little bit. Oh no, he didn't see me there. No chance. You know, you gotta either be blind or stupid to not see me, but you know, it's racing. En la espasmódica búsqueda de nuevos contratos está siempre el manager, que tiene que accionar en el momento oportuno la palanca de la pasión, sobre todo cuando la temporada de su protegido no ha sido muy buena. Debe ser hábil en gestionar las llamadas relaciones públicas. Oggi un ragazzino a 10 anni non fa in tempo a scendere dal kart che c'ha un plotone di manager, avvocati, notai, quindi io suppongo che le sue notti le passi non a ripassare il circuito ma a ripassare i contratti. Cierto es que el paddock se ha convertido en una verdadera ciudad móvil que se vuelve a armar en cada carrera. Por hablar solo de Ferrari, empezando desde el muro de boxes, en la posición de mando donde se deciden las estrategias de carrera, hay 42 monitores entre televisiones y ordenadores. También hay un dispositivo láser que permite las comunicaciones en tiempo real entre todos los miembros de la expedición roja en el Gran Premio, y entre ellos mismos y los técnicos e ingenieros que están en Maranello. Si después volvemos la vista hacia el box, la zona más protegida de las miradas indiscretas es aquella intermedia entre el paddock externo y la oficina interna. Es el reino de los técnicos encargados del motor y del chasis, y allí convergen vía radio todos los datos de la telemetría. Siempre están bajo control de seguridad y son cuatro semirremolques presentes en el paddock. Los ingresos protegidos de las puertas deslizantes son todos aunados por un sistema de claves electrónicas, las únicas que permiten la entrada. Los medios que permiten la reconstrucción completa de este pequeño pueblo de la Fórmula 1 en cada Gran Premio son bestias de 18 metros de largo, de 500 caballos de potencia y de cerca de 250.000 euros de coste. Cada camión transporta algo así como 28 toneladas de material que recorre una media de alrededor de 26.000 kilómetros por temporada, considerando solo la temporada de carreras sin pruebas. Y considerando todos los camiones de un equipo, el consumo es cercano a los 20.000 litros de carburante al año. Los viajes más allá del océano necesitan de una logística mucho más compleja. El gran circo del legendario Bernie no tiene animales, sino máquinas y estructuras técnicas mucho más sofisticadas y delicadas. Los transportes aéreos deben transferir un mundo tecnológico hecho de chasis, motores, oficinas y centrales electrónicas, sobrevolando océanos, pasando aduanas y recomponer el puzzle de la Fórmula 1 a la llegada, con dificultades de todo tipo. Pero desde los años 80 hasta hoy, gracias también a la perfecta organización, la cual pertenece al jefe Bernie Ecclestone, no ha habido ningún problema y no se ha registrado ni siquiera un mínimo retraso en el momento de bajar la bandera a cuadros o en el momento de encender el semáforo para la salida de un gran premio. Y todo esto gracias al oscuro trabajo detrás de los bastidores de un grupo de hombres, todos ellos muy profesionales. El aristocrático e inaccesible mundo de la Fórmula 1 se compone también de una serie de personajes de extraordinaria humanidad, que no son noticia, pero que representan la verdadera alma del circuito. Un hombre especial es Gastone Giarolo, de 53 años, nacido en Vicenza, es el alma de la escudería Minardi. Giarolo ama los motores desde que era un niño y hace 30 años que viaja por el mundo por pasión y por trabajo. Todo el mundo le aprecia y posee un álbum de fotos realmente envidiable. Gastone ha visto crecer generaciones de pilotos y con ellos tiene una relación casi paternal. No, bravo,
Stai bene. Ciao, Tino, saluta le altre ragazze. Fatalità fino adesso, una resistenza abbastanza lunga, che guido per 50 ore senza mai fermarmi, mi fermo solo a far gasolio o qualche frontiera o qualche casello di autostrada. Ho un segreto particolare che mi nutro di uva e con un chicco d'uva ho un'autonomia di 20 km. El más famoso de los camiones aparcados detrás de los boxes es aquel sobre el que cada equipo monta una gran parábola satélite sobre el techo. En el transcurso del fin de semana de carrera se desarrolla una media de 16 reuniones técnicas, la última a las 17 horas del domingo, todas en videoconferencia con la casa madre. Y recientemente, Ferrari ha rehecho completamente su área del paddock. Se percorre el paddock, es lo espacio quello que manca. Quindi el poco espacio que hay a disposición debe sfruttarlo al meglio. Y aquí se ha aggiunto un piano, quindi abbiamo triplicato la superficie que c'era. Ma il problema di spazio è ancora più grosso quando devi montare, perché una struttura così non la puoi alzare a mano, non puoi mettere pistoni telescopici, è stato fatto con un braccio mobile che li monta. Questo braccio mobile deve stare poche ore, perché sennò blocca gli altri. Quindi la grossa sfida tecnologica nella costruzione dei moduli è stata proprio quella di fare in modo che con un braccio che sta pochissimo tempo salta sulla struttura e poi dopo ci si dedica all'interno. E le persone sono poche, ma più che altro sono le stesse persone che guidano i 7 camion, i 7 che montano. Quindi è anche una bella sfida per loro. La carrera en el paddock para exhibir hospitalities faraónicos comenzó hace 10 años con la estructura de 2 pisos telescópicos de McLaren, que en su época costaba poco más de medio millón de euros actuales. Y esto no parece tener fin. Pero la escalada ha tenido un acelerón muy grande con la llegada a la Fórmula 1 del equipo Red Bull de Dieter Mateschitz. Son 45 personas las que trabajan durante 3 días para construir un palacio portátil de 3 pisos que incluye una buhardilla y una terraza superior. Un palacio que tiene 9 metros de alto, una profundidad de 14 y una longitud de 17. La superficie total es la de un superático, 400 metros cuadrados, los cuales, desmontados, son transportados por 8 camiones. Dentro hay de todo. Trabajan 30 personas entre restaurante, bar, marketing y management. Y hay lugar, sentados y de pie, para 200 invitados. Hay 30 pantallas de televisión de plasma para ver todo lo que sucede en pista y fuera. Una bocanada de aire fresco es la que trae Dieter Mateschitz en un ambiente que parece estar peligrosamente encerrado en sí mismo. Y gran admirador de la cocina de buen nivel, Mr. Red Bull ha querido tener un cocinero italiano, precisamente con 2 estrellas Michelin, que comanda su equipo de chefs. Tutta la qualità anche del lifestyle che viene fatto adesso qui in questi Gran Premi, anche quello lì serve anche un certo tipo di cucina, perché i clienti che ci sono anche dei clienti abituali nei nostri ristoranti, per quello è una cosa che si sposa bene e che va molto bene insieme. E questo qui è un team giovane, si vede anche quanto è cambiato qui nel paddock, ormai da quando sono arrivati loro hanno ringiovenito un po' tutto, per quello, però è molto divertente. Pero mucha agua ha pasado bajo el puente desde que en la Fórmula 1 los periodistas se reunían en torno a un kiosco improvisado y hablaban sobre colegas, managers y pilotos. La evolución de la hospitalidad ha seguido la Fórmula 1. El mio primo Gran Premio, me recuerdo, al seguito de la Ferrari, c'erano 16 personas que gestivano todo el team prácticamente. Oggi siamo arrivati a un numero elevatissimo, così la prima ospitalità l'ho organizzata io, perché lì si poteva mangiare un sacchetto di frites o massimo un caffè dentro una roulotte. E seguendo i giornalisti, la stampa, come Pierre della Magneti Marelli, ho detto la cosa più interessante credo sia fare un posto dove ospitare questa gente. E siccome sono un campagnolo, che ho fatto? Ho portato prosciutto, grana e ovviamente qualche salcicciotto che faceva mio suocero. E il vino ovviamente umbro buono. E così ho avuto un successo enorme.
Parece extraño que este gigantesco circo de 1.400 millones de dólares al año en negocios, la estimación es del 2000, en base a la última y gran detallada encuesta del mensual Eurobusiness, no había tenido en cuenta la fascinación femenina sobre la pista. Mujeres en el paddock sí hubo desde siempre, como habíamos visto desde el inicio, pero pocas veces sobre los circuitos y como auténticas protagonistas. La primera en hacer de comparsa en los albores del automovilismo fue María Carina Teresa de Filippis. Minuta, impensabile che potesse guidare quelle Formula 1 pensando che non avevano idroguida, servofreno, che so altro, elettronica al servizio, macchine dure e impegnative. Direi che però è stata quella che ha avuto i risultati migliori nel mondo della Formula 1 rispetto ad altre donne che l'hanno seguita. Después de la de Filippis, fue Leia Lombardi la que alcanzó la Fórmula 1 en los 70, conquistando un sexto puesto y medio punto en el Gran Premio de Barcelona en 1975. Un personaggio totalmente diverso dalla de Filippis, più personaggio moderno, molto ruspante. Mi ricordo che conduceva il furgoncino dell'azienda di famiglia, quindi aveva proprio una passione per guidare la macchina. Molto veloce e competitiva nelle formule minori, certamente un po' in difficoltà in Formula 1. L'audaz italiana, y dado que en aquellos tiempos había clasificaciones, logra el nada fácil objetivo de salir en carrera 13 veces sobre 17 intentos, obteniendo también un aplaudido séptimo puesto en el Gran Premio de Alemania, siempre en 1975. Da quando ho iniziato, adesso è cambiato moltissimo, perché adesso non c'è più il pilota, come si può dire, che lo fa per hobby. No, adesso sono tutti professionisti, in tutto c'è molto più impegno, più serietà, mentre una volta io mi ricordo che un po' di anni fa si correva così come hobby per passare la domenica, per passare due giorni in compagnia di tutti, allora c'era anche molto più amicizia fra un pilota e l'altro, adesso c'è molta rivalità invece. A diferencia de Estados Unidos, donde por ejemplo han corrido en la última edición de las 500 millas tres mujeres, Sarah Fisher, Milka Duno y Danica Patrick, en Fórmula 1 el sexo femenino no ha encontrado un fácil acceso a pista. Sea como fuere, todavía hay que dejarlas una puerta abierta. I can't say enough to Tag Heuer and McLaren, Team McLaren, for giving me this opportunity to see what one of these cars is like, and it definitely gives me a new respect for the drivers out there. They definitely are very quick. Per quale motivo la Formula 1 è amata o comunque è frequentata e vista? Perché ha un po' sostituito, se vogliamo, quello che era il circus romano di una volta, dei gladiatori. C'è la vestizione, il casco, la battaglia in pista, diciamo, anche se poi lo spettacolo non è così eccitante come la gente vorrebbe, alla fine tutti la guardano. Larga vida, por lo tanto, al gran circo de la Fórmula 1.